La I. ¿Y esta letra qué es? A. ¿Y esta cuál es? Esta, I. I. No, esa es una isla, papá. Ya ves que no pones atención. ¿Para este qué animal es? Oso. Oso. ¿Y la letra? O. ¿Y ahí qué dice? Este. Ajá. Oso. Ah, ok. entonces a Jeremías pongámoslo que no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. Ahí. Y por eso no lo pueden pasar a otro grado. No puede leer. Porque él no sabe nada. De hecho, él ahorita perdió segundo. Sí. Perdió segundo 7 años estudiando y no ha ganado. Entonces, él tiene que empezar desde cero. Papi, mira, pues. Cuando los maestros te digan algo, no llores. Y no agaches. Porque ese es tu punto débil. Así se pone él, ¿ve? Él sabe, la gente sabe que es su punto débil. Su postura. Mira al niño ese, ¿ve? Su postura es firme. ¿Vale? No llores, papá. Mira al niño, su postura es firme. Entonces, vos tenés que estar seguro de vos. Solo porque la maestra o maestro te va a decir sos un inútil que no podés nada, tú no vayas a creer ni vayas a pensar eso. Pero los tú vas a, no son, tú vas a no decir, pero ahí. Hay niños que a veces miran que el maestro lo está regañando y empiezan a hacerle bullying. Y si te regañan es por tu bien. y no llores tanto y no hagas esto, No, mira al niño, su postura es firme. Lo que pasa es que aquí los niños, cuando él no puede decir una letra así, se burlan de él y eso, él ya no hace por leer, se queda así. Eso vaya. Ya está de moda el bullying, usted, porque ya hemos escuchado con Brendita también la misma situación. Esa es chingadera de la escuela. Mira, sí. Vos, si a vos te chinga, rey, y te chinga a vos también. Pues sí. Pues es que, miren, realmente en la escuela, y esta es la realidad. Hay de todo. En la escuela es una chingadera pisada, porque yo era chingón, ¿va? Yo me acuerdo. En la escuela uno a chingar, va, a la hora de recreo, que risa aquí, que risa allá, que me burlo de aquel, que se burla este de mí, así es. Pero vos no tenés, o sea, si te chingaron, chinga vos, va, porque de eso se trata, ¿sí o no, nene? Va, así es, de la que llega ese nene. Ajá. Es más que Jeremy. Y tiene 9 años, y ya está en tercero, y empezaron juntos a estudiar. Entonces, ponete pilas, Jeremías, y ya olvídate de esas posturas, ¿sí? No, esa postura cambiada y cambiar. Sí, aquí nos dijo Ñana que ella le ha ayudado, que estudie, pero él es el que no quiere. Él tiene, pasar, él tiene miedo. Sí, lo que me dice, sí, que usted no me enseña letra por letra. Si yo hubiera estudiado, hubiera tenido la oportunidad, sí, pero nunca tuve. Y gracias a Dios que vos sí tenés esta oportunidad que estás estudiándole. Yo no lo pude. Entonces, él tiene los libros, ya no hay que comprar. Ya no hay que comprar. No, yo pensaba comprarle el libro, pero solo el qué cuaderno. Sí, Jeremías. Ah, ya ves que sí puede. Es que él algunas puede, pero otras no puede. Entonces lo que le hace falta es práctica. Mira, pasar y todo. Ajá. Voy a ver ahí donde el chino, si tienen cuaderno, ahí de una vez le voy a comprar. Sí, pues, para que empiece desde hoy. Y las palabras las vas leyendo y las vas copiando en tu cuaderno. Escribiéndolas. ¿Va? Porque así aprende uno, ¿vale? Ajá. Y el dictado. ¿Sí? Si vieras que él puede leer un texto que había ahí en un calendario. Ahí está. Ajá. ¿Qué dice aquí Jeremías en estas letras blancas? Blancas. Pero es que él solo se sabe la A, la E. Sí, pues. ¿Qué dice? Intenta. Las palabras ya somos. Es que él no se sabe. Y no se conoce, aparte que no conoce, no sabe pronunciar las letras del abecedario. Sí. Porque aquí el libro ya entra todas las letras del abecedario mezcladas. Sí. Y esa es la que él no sabe. Sí, sabe. Entonces, principalmente, doña Ana, el abecedario. Sí. Las vocales y los números del 1 al 10. Eso es lo que él tiene que meterle duro. Media vez, él ya sabe, él ya conoce las letras del abecedario y ya sabe pronunciar las letras del abecedario, ya sabe cómo escribirlas, él ya se puede desenvolver mejor en los textos, palabras o dibujos que haya en el libro. ¿Va? Entonces vos, Jeremías, eso tenés que hacer, papá. Ya no llores ahí, si tu mamita te dice estudiar, tenés que hacerlo, papá. Como hombre. ¿Vas a estudiar? Sí. Hoy sí, sin miedo. Sin miedo, papá. Sí. Vaya, sin miedo. Pues. Que si te chingan en la escuela, pégale a la gallina, chinga a vos también. Sí, paja. Eso sí es.
Yo no le voy a decir a mi hijo el día de mañana, mi hijo, si te chingas, no chingues. No, que pucha chingada. Si uno no se deja, si uno se va a dejar, queda así, ¿ve? Comer. Sí, porque hay güeros que son chingones. Lo asumían. ¡Ah, la madre! Es como que a mí, pues, miren, a mí me vienen a insultar aquí, me dicen que yo tengo la casa, que no sé qué, que no. Yo me pongo a reír, le digo, sí, pues. Sí, Dios sabe lo que está haciendo, le digo. Pues sí. Ajá. Peleen con la gente que me ayudó, díganme usted. Ya empezó yo a chingar. Sí. Vaya que ellos tienen buen corazón de ayudar a esa gente que sí lo necesitan. Pero ustedes con una cosita que regalen que vale un quetzal ya están maltratando a uno. Sí. Entonces en la escuela aquí y en todas las escuelas muchas es chingadera. Sí. Entonces ahí sí que uno no. Hay cosas que son parte de la vida. Son parte de la vida, pero vos, Jeremías, no te ahueves, mijo. Dale para adelante y lo que sí tenés que hacer es mejorar lo que dice tu abuela. Ponele importancia a la escuela. Ponele importancia a la escuela. Porque tu abuela dice que a vos te pela la gallina y que no lo haces. Entonces, por eso mismo no le pones interés. Por más, mira, si vos no le vas a poner interés, por más que te enseñe un maestro o alguien particular, no vas a aprender. Muy importante la obediencia. Ajá. También, porque si él no obedece a la abuela... Yo de 15 años salí de tercero básico. Lamentablemente ya mis carreras no las pude estudiar por falta de dinero, pero yo de 15 años salí, me chingué 6 años, 9 años de escuela. Uh-huh. 9 años que mis padres me los dieron, gracias a Dios. Pero de ahí ya la situación económica se chingó, ya tuve que trabajar para la familia y todo. Y no me he podido graduar hasta el momento. Pero hay que ponerle importancia. Así como él no tiene nada que preocuparse. Hay niños que estudian. Ajá. Y que trabajan a la vez. Sí. Ahí el tercero va. Mi hija estuvo posando en las casas. Mi hija estuvo así trabajando. Y estudiaba los días domingos hasta que sacó su carrera. La mamá del nene. Trabajar. Sí, la mamá de él. Tuvo que trabajar posando así que ni teniendo familia allá. Sí tenía, pero no ni siquiera posar. Entonces, Jeremías... ¿Choca las pilas o no? ¿Choca las pilas con ganas? No, así no, con ganas. Firme. Esto no es un regaño, es un consejo, papá. Pilas, papá, pilas. Sin miedo al éxito. Vamos por más. Así ves, así tienes que... Sin miedo al éxito tienes que decir, bueno. ¿Hacerme? Sin miedo. Al éxito. Al éxito. Eso, sí queremos verte sonreír. Sin miedo al éxito. Miedo sin éxito. ¿Ah? Vamos para arriba. ¿Ah? No le vayas a dar a tu sobrinito. Sí, aquí nos trata de animar algo al Jeremías, ¿no? Sí, ahí para las personas ahí que vayan a ver el video también, miren. Sí. Esto sí nunca lo habíamos hecho, solamente no. Con. Es que no, yo no le habíamos puesto interés en, sí. En preguntarle cómo iba. Solo sabíamos que estudiaba, pero no qué tan bien o mal iba, ¿verdad? Sí, yo solo vi el cuaderno, me puse a ver ahí, dije yo, ¿será que es buena idea? Ponerlo a leer y cuando surgió todo. Cuando tu mamá te diga, Jeremías, haz la tarea, Jeremías. Vaya mamita, ahorita termino aquí y voy a empezar. Porque lo que tu abuela te dice o lo que tu mamá te dice es para tu bien. Lo que vas a aprender en esta cabeza te va a servir para toda la vida. ¿Lo oís? Sí, ahí estábamos viendo qué libro usar, pero cabal encontramos uno ahí. Cabal, ahí tiene las herramientas. Sí, él las tiene. Esa yo la compré para que él estudiara. Sí, pues. Él no hace por estudiar, porque ese libro ahí lo tiene. Yo se lo compré, vendimos tamales para comprar ese libro. Sí, ya ves, todo el esfuerzo que hay que tratar de un libro, ponerle sí, importancia a Jeremías. Sí, porque doña Ana dijo que cuando ella no se sentía tan mal, sí. Ella hacía sus ventas. Exacto. Vale. Sí, el día que no esté doña Ana, mi mamá me decía que estudiara. Sí, pues. Y lo hice. Y por ella, hoy en día sé leer, vas a decir tú. Uh-huh. Uh-huh. Ponte pila, mía. Uh-huh. Hace igual que él, pilas. Un año perdió, dice, pero ya se recuperó. Ya se recuperó. Uh-huh. Ahí va para arriba. Uh-huh. Se mira así chiviado, pero dije yo, no, tal vez sabe no leer. Se mira que chiviado, pero no chiviado. En serio. Uh-huh. Entonces, Jeremías, mi consejo es ya no agaches la cara, papá. Ya no en ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Mantener tu postura de seguridad, que vas a aprender. ¿Vas a aprender, va? Sí. No, así no se responde. ¿Vas a aprender, va? Sí.
Sí. Sí, señor, tenés que decir. ¿Vas a aprender, va? Sí, señor. No, con ganas, con ganas. Sí, sin señor. Sin miedo. Sí, señor. No, bueno, se pues. Responde. Se responde sin miedo. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Que le cuesta hablar. Sí, le cuesta hablar. Ese es el problema también. Aparte, pero es que también, porque como no ha aprendido a leer, eso sí le va a ayudar un poco. Hace. La R es la que no. Hace. Que te vibre la lengua adentro. No puedo. Bien. ¿Cómo no? El querer es poder. Dale, pues. Ese Charlie. No, es que si no nos suelta la lengua, si no atrás, no suelta, ajá. Tiene que estar aprendiendo. Ponele que la R no la puede pronunciar. Aunque sea de por gusto, ponete a platicar con tu mamita, ve para que. ¿Se la dice? Mm-hmm. Tienes que practicarlo para que se te haga. Hacele, pues. Hacele, nene. Y ya ves. Es que es porque no lo hace, porque no lo practica. Abrí tu lengua, abrí tu boca toda. Meniala. Mira, si él no la tiene pegada. No, pues. Es porque no lo ha hecho. No ha habido alguien que le diga así, serio, hacelo, Jeremías. Y que esté encima, ya. Encima, que lo haga cada rato. ¿Por qué no tiene pegada la lengua? Así, ve. Mira, ahí está, pero porque no le pone interés. Hacele. Mira, es que su lengua ahí está. Sí. Abrila, sacala, meniala por los lados. Mira, ahí está su lengua. No la tiene pegada. Ajá, así. Echate un grito. ¡Uh! No, es de verdad, hazlo para que te veas. Es que son cosas que uno va haciendo en la escuela, así a lo loco, va. Y eso es lo que uno lo va despertando. Echate un grito. ¡Uh! Así, sin miedo, papá. Es que él porque no lo hace. Ponele interés, Jeremías. Bueno, pues entonces. Gargajo, vas a caer. Pero la lengua ahí la tiene. No está pegada. Y no está pegada. Como dijo alguien por allá, es que tengo pegada la lengua. Ay, no. Nos vemos. Va, pues, Ana. Dios, Jeremías.